Amigos, bienvenidos otra vez a DC para Dummies. Bienvenidos a todas, todos, todes, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estéis, ¿vale? Yo soy Pili, soy miembro de Translation Time, que somos un grupo de dos traductoras pues, que hacemos reseñitas y cosas así. Y pues yo he empezado una pequeña sección en el que estoy explicando DC a partir del evento Death Metal para que podáis incorporaros en caso de que queráis al mundo DC o os interese, queráis saber los personajes, etcétera, etcétera. Esta ya es la parte 4, así que si estáis por aquí, iros para la parte 1 porque son ciertos conocimientos que necesitáis que a lo mejor os van a hacer esto un poco más sencillito. Vale, con esto dicho, hoy toca grupos. Hoy toca grupos de superhéroes, ¿vale? Ya lo empezamos en el otro directo, ¿vale? Pero vi que no me iba a dar tiempo a cubrirlo todo y decidí dejarlo para este. Entonces, por si acaso, hago un pequeño repaso. Estábamos hablando de la Liga de la Justicia, ¿vale? La Liga de la Justicia es un grupo, ¿vale? Una liga, valga la redundancia, que a que se dedica a hacer justicia. Si es que los nombres están ahí por algo. Y esta liga, pues es uno de los grandes, las grandes organizaciones que hay dentro del mundo de DC, ¿vale? Pues mucha gente aspira a eso, a poder llegar a ser de la Liga de la Justicia. Llegaron a ser una organización muy grande, ahora es como más pequeñita, tienen su edificio en Washington, etcétera, etcétera, ¿vale? Y funcionan pues eso, como una especie de protección contra invasiones extranjeras, con en este caso me refiero a alienígenas sobre todo, con ataques masivos dentro del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Y es muy interesante también muchas veces en el mundo de DC, pues hay por ejemplo ciertos países que no pueden actuar la Liga de la Justicia, ¿vale? Por ser la Liga de la Justicia no significa que te puedas pasar la ley por el forro. Aunque a lo mejor si eres Batman, un poquito sí, porque este hombre va un poco a su rollo, pero no pasa nada. Entonces, ya hemos dicho que hay muchísimos miembros de la Liga de la Justicia, sobre todo pues Superman, Batman, Wonder Woman, etcétera, etcétera. Pero hace poquito se unieron dos miembros, ¿vale? Uno de ellos es Naomi, ¿vale? Naomi o Powerhouse, aunque realmente casi todo el mundo la llama Naomi, fue un, digamos, el miembro entre comillas más reciente de la Liga de la Justicia, ¿vale? Es una especie de intento de revisitar los orígenes de Superman, ¿vale? Y lo han hecho pues con esta chica que es Naomi. Entonces, como ya hemos dicho, Naomi ha entrado hace poquito, ¿no? En la Liga de la Justicia. De hecho, entra en el evento de Death Metal, ¿vale? Empieza, porque antes había estado con la joven Liga de la Justicia. También, pues, tiene su lógica. Va de la joven, pues, a la más mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ya han pasado los eventos de Death Metal, que ya os conté de Perpetua y todo el follón, el Batman que ríe, bla 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 bla, ¿vale? Recordemos que para ellos Diana está muerta, ¿vale? Wonder Woman ha fallecido. Y en general, pues el mundo está bastante chungo, ¿no? Para empezar a leer la Liga de la Justicia desde el Death Metal, deberíais empezar por el número 59, ¿vale? Tiene esta portadita que veis aquí, así que además, como veis, están así como en sombra, ¿no? Los viejos miembros y los nuevos, porque, como ya hemos comentado, Naomi no es la única nueva en la Liga, ¿vale? Sino que también está Hipólita, que es la madre de Diana, de Wonder Woman, que ha ido pues a suplir el hueco que ha dejado su hija. Y luego también tenemos a Black Adam, que es ese señor que veis con la capucha, con el rayo aquí. Entonces, ¿qué pasa con Black Adam? Black Adam lo voy a explicar ahora después un poquito porque vamos a hablar también de Shazam. Entonces, simplemente que sepáis que ha sido un villano gran parte de su historia, ¿vale? Y nada, hace poquito se ha vuelto bueno técnicamente. Jury's still out for him. Pero sí, se han unido a la Liga de la Justicia y parece pues que quiere enmendar sus errores del pasado. ¿Cómo no? Porque aquí dice cuando dice esta persona ha sido mala mucho tiempo, pues ahora lo voy a hacer un héroe.
no habíamos visto eso con Harley, con Ivy, con todo esto, pero bueno, no pasa nada. Entonces, recordemos, Oli la pita, recordemos que eso, que Diana está muerta y Clark, lo que es Superman, se va a ir, no pasa nada. Clark dentro de muy poquito se va a largar del planeta Tierra para irse a una misión, que ya hablaremos cuando hablemos de Superman, de la autoridad y de todo eso, ya hablaremos qué narices está haciendo Superman, ¿vale? Entonces, Batman también ha perdido su cachín cachín, con lo cual la Liga está perdiendo muchísimos apoyos. No tiene a Wonder Woman, claro, se va a ir. Y Batman no tiene su poderío económico, que era un poco la verdad, para lo que lo querían en la lija. Entonces, los principales miembros de este RAN, ¿vale? De esta parte de la Liga de la Justicia, van a ser pues Superman, Batman, Hawkgirl, que es esa chica que veis con alas ahí al fondo, Hipólita, como no, Flecha Verde, Canario Negro, Aquaman, Naomi, The Flash y Black Adam, ¿de acuerdo? La historia del número 59 va a empezar, ya os digo, después del Death Metal, y va a empezar con un antiguo miembro del mundo del que procede Naomi, ¿vale? Que se llama, agarraos, se llama Zumbado. Sí, ya lo sé, es un nombre maravilloso. Efectivamente, este señor Zumbado ataca a la Tierra, entonces la Liga de la Justicia pues va a ver por qué cojones hay un señor enorme pegando a gente ahí en medio, ¿no? Que no estaría guay eso. Entonces, nada, vamos a empezar con una Liga de la Justicia un poco desestructurada, un poco con nuevos miembros, con cierta rencilla interna, y que se va a centrar sobre todo pues en Naomi y en su mundo. Hace poquito se ha anunciado, bueno, hace poquito, hace un par de semanas, pero para mí es poquito y ya está. Entonces, hace poquito se ha anunciado lo de la muerte de la Liga de la Justicia, que supuestamente van a matar a la Trinidad principal, o van a matar a uno de ellos, y se va a hacer un par de años en el futuro, yo qué sé, historias. Esto lo hace mucho y al final, mirad lo que pasa con los Robins, mirad lo que pasa que al final nunca nadie está muerto, entonces tomároslo un poco con filosofía. Probablemente no vaya a morir nadie realmente. O morirá y volverá a los X números. Porque es así, ¿vale? Pero en las páginas de Justice League, de la Liga de la Justicia, vais a encontrar también al final unas páginas sobre otro grupo que es la Justice League Dark, ¿vale? La Liga de la Justicia Oscura. Que, digamos, es la parte de la Liga de la Justicia que lidia con los problemas mágicos, ¿vale? O de índole un poco más mágica. Y pues actualmente está formada por Zatanna, ¿vale? Por esta chica que veis, que es un personaje muy famoso. De hecho, tiene una novela ligera que creo que en español está editada por Hydra, que os recomiendo mucho. John Constantine, que es un personajazo de DC. A mí me gusta mucho Constantine, ¿vale? Está loquísimo, es un señor británico poliamoroso, fantástico. Edrigan, que es esa especie de demonio amarillo que veis ahí, que es efectivamente un demonio. Y efectivamente es amarillo. Y además suele hablar en verso. O sea que es un señor, diría simpático, pero tampoco es muy simpático, la verdad. Y uno de mis favoritos de DC, que es el detective chimp, ¿vale? El detective chimpancé, que tal y como su... Es que aquí ya os digo que los nombres son muy descriptivos. Es un chimpancé que es un detective. Sí, no, no me preguntéis por qué. DC es ahora. A mí me encanta, es un personaje muy gracioso. Y se supone que es casi tan inteligente que Batman, incluso más. Yo diría incluso más. También se les va a unir Jason Blood, que creo que desgraciadamente la imagen no aparece porque no he conseguido una imagen en la que estén absolutamente todos. Y Ragman, que sí lo vemos al fondo. En ocasiones les va a ayudar el Doctor Destino, que es ese señor que veis con el casco, o Wonder Woman, como también veis en la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, este grupito es
reside en la misma, digamos, en el mismo orden que la Liga de la Justicia, pero se dedica a los temas más mágicos. Es, por así decirlo, como un departamento mágico, ¿vale? El departamento de Hogwarts, de la Liga de la Justicia. Entonces, ¿son estas todas las Ligas de la Justicia? No, porque ya os he dicho que esto iba para largo, por eso no lo hice en el otro directo, porque es que tiene un poco de telita esto. Porque aparte de la Liga de la Justicia Dark, también está la Liga de la Justicia Encarnada, ¿vale? O Justice League Incarnate. Vale, ¿qué pasa con Justice League Incarnate? No es necesario que os lo leáis. ¿Por qué digo esto? Porque sí que pasa algo como muy importante en Justice League Incarnate, pero sí que es verdad que luego te lo van a explicar en otro número. Entonces realmente, si queréis, os podéis saltar este un poquito. Además, sí que es verdad que para empezar con DC a lo mejor va a meter muchos personajes relativamente nuevos para vosotros, que en realidad son personajes muy viejunos. Pero que eso, que a lo mejor es un poco confuso. Yo recomendaría, como es una serie muy cortita, ¿vale? No es una serie de estas largas, es una serie cortita, creo que de 8 o 6, no me acuerdo. Que os leáis los últimos números, ¿vale? Por lo que pasa y ya. Entonces, ¿de qué cojones es la Justice League Incarnate? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué vemos a un conejo con un traje de superhéroe? ¿Por qué esto es DC? Y esa gente se fuma y se toma cosas muy fuertes cuando están en el proceso creativo, ¿vale? Pero es una especie, ya he dicho, de Liga de la Justicia que está formada por Flash, pero el Flash, Flash Avery Ho, que es, digamos, Flash de China, ¿vale? Es una chica de China que tiene los mismos poderes que Flash. El Capitán Zanahoria, o Captain Carrot, que es pues como una especie de análogo de Superman, que su, digamos, su visión es reunir a héroes para proteger el universo, ¿vale? Y sí, es un conejo gigante musculado, porque why not? O sea, en esa época había alguien muy furry y quiso poner a este señor ahí, no pasa nada, nosotros respetamos igual. Después está probablemente el personaje más interesante que puede tener este Justice Incarnate, que es el presidente Superman, ¿vale? Kal-El o Calvin Ellis. Es un Superman de la Tierra 23, si no recuerdo mal, que se presentó a las elecciones de América, de su tierra, y ganó las elecciones y se convirtió en presidente de los fucking Estados Unidos, ¿vale? Y es un personaje muy chachi porque es un personaje que es muy buena persona, que es muy buen líder y que, joder, que es un Superman negro, tío, que mola un huevo. O sea, después tenemos a Aquawoman, que la vais a ver ahí en la esquinita, que viene de la Tierra 11. ¿Vale? La Tierra 11 son los cambios de género. ¿De acuerdo? Entonces está Aquawoman, está etcétera, etcétera. Todo eso se cambia a género y todas ellas están en la Tierra 11. Entonces, esa es Aquawoman, obviamente, reina de Atlantis, bla, 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 bla. La alterna de Aquaman, básicamente. Después tenemos al fondo a Mary Patson o Mary Marvel, que vamos a hablar ahora después de todas maneras de todos los Batson y de todos los Shazames, que es la gemela de Billy Batson del Shazam original de la Tierra 5, ¿vale? Después también vamos a tener por ahí a Thunderer, que se le ve también en la portada, pero sí que es verdad que os voy a ser muy sincera, no aparece casi. Thunderer es el dios de los. A ver si lo pronuncio bien, porque. Mogwanjum de la Tierra 7. También van a aparecer Dinocop y otros tipos de personajes que, pues, son de otro universo y que han hecho aparición en otro momento de la historia de DC. Pero aquí lo que importa también bastante, lo que es un poco relevante, que es cómo empieza la Justice League Incarnate, es que se van a unir dos miembros nuevos, ¿vale? Uno de ellos es Batman, pero no el Batman que vosotros conocéis, sino que es el Thomas Wayne de Flashpoint, ¿vale? De una de las crisis, ¿os acordáis de las crisis que eran eventos, tal, tal, tal? Vale. ¿Os acordáis que cuando estábamos viendo Batman, dimos Ciudad de Bane, en el que el padre de Batman volvía y se volvía contra él y ayudaba a Bane y ayudaba a matar a Alfred Pennyworth delante de su fucking nieto? Vale, es ese Thomas Wayne.
que ha decidido que oh, lo que ha hecho está muy mal. Y entonces quiere ayudar al universo para resarcirse por los males que ha hecho. En fin. Y otro personaje que también es súper interesante, la verdad. A mí por lo menos me resulta muy interesante, aunque para, entre comillas, ser la protagonista corta poco el pan. Que es la Doctora Multiverso, que esta es de la Tierra 8. Sí, 8. ¿Vale? Que es pues una mujer con poderes como del multiverso que pues, es capaz de ver los distintos multiversos. De hecho, hay un panel en el que se le ve el ojo con la 52 Tierra, ¿os acordáis ese mapa que vimos? Y mola bastante. Entonces, ¿de qué va Justice League Incarnate? Este grupo se junta, ¿vale? Para... sí, es que en realidad la liga mola mucho, tiene componentes muy chulos, pero la trama, sinceramente, yo me he quedado como con ganas de más, ¿sabes? Porque son 8 numeritos solo y han ido como muy pa, 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 pa. Pero bueno, este grupo básicamente lo que tiene que hacer es proteger las distintas tierras de las amenazas, ¿adivináis de quién? Sí, de Darkseid. Bien, porque este señor no está, no puede estar tranquilo sentado, ¿no? Tiene que liar la parda siempre. Entonces, Darkseid, después de todo lo que ha ocurrido en Death Metal, pues como siempre, quiere hacerse con la ecuación de la antivida y cargárselo todo. Es que el señor es un poco pesado. Entonces, pues se ha juntado todos estos héroes para intentar detenerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego van a aparecer personajes como más eso, pero no quiero tampoco spoilearos mucho. Así que recordad, de la Liga de la Justicia, sobre todo Liga de la Justicia 59, saber que también incluye la Liga de la Justicia Oscura y la Liga de la Justicia Encarnada. ¿Vale? Hay sobre todo esas tres. Vale, continuamos con... Si esto me deja, vale, gracias. Con los jóvenes titanes, los Teen Titans. Tan, 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 tan. Que alguien me ponga por favor la sintonía de Teen Titans porque era una serie que me encantaba. ¿Vale? Entonces, una pequeña aclaración sobre los jóvenes titanes, Teen Titans, como le queráis decir. Y es que es un grupo que es bastante conocido, sobre todo por la serie de animación de hace ya bastantes años, de los 2000 o así, creo, 90, 2000. Pues que fue muy famosa, que la verdad es una serie muy chula, que si no habéis visto, yo os recomiendo, porque está muy guay, y porque ahora están haciendo Teen Titans Go, que es pues lo mismo, un remake de esa serie, pero más para niños, ¿vale? Mientras que Teen Titans original sí que era más pues para adolescentes, no era tan para niños. Entonces, siento decepcionaros mucho, pero este grupo que vosotros visteis en los dibujos, en Teen Titans y todo eso, no es el grupo original. I'm sorry, no lo es. ¿Vale? De hecho, Starfire no fue miembro de los Titanes al principio, ¿vale? Siento tener que ser yo la que os lo diga, ¿vale? Pero no pasa nada porque al final, en algún momento, todos fueron parte de los Jóvenes Titanes. Entonces, como hemos dicho, los Jóvenes Titanes es un grupo de superhéroes, normalmente más jóvenes, y que casi siempre está formado por ayudantes de héroes principales. Y que, pues, en cierto sentido, al principio se veía como una especie de paso antes de pasar a la Liga de la Justicia. No siempre era esto verdad, porque mucha gente, pues, o se fue por su propio pie, o ni siquiera realmente Cyborg fue el único que se fue para la Liga de la Justicia de una forma más estable. Pero bueno, el primer equipo fue fundado por Robin Fortigrayson, ¿vale? ¿Os acordáis de Nightwing? Cuando era Robin. Forma los Jóvenes Titanes con Donna Troy, que es Wonder Girl, que ya hablaremos de las Wonder Girls, con Aqualad, que es Garth, con Speedy, Roy Harper, ¿os acordáis de Roy Harper? Que lo vimos el otro día, con Flash Wally West, y más tarde pues se fueron uniendo otro, ¿vale? El grupo más conocido, pues por ejemplo son Starfire, Raven, Chico Bestia, Cyborg, Jason también llegó a hacer, Jason Todd, que el Robin que murió, también llegó a hacer ciertas misiones con ellos. La cuestión es que el equipo de los Titans ha cambiado mucho, ¿vale? Cada cierto tiempo pues se unía gente, se quitaba gente, etcétera, etcétera. De hecho,
esta imagen ni siquiera son los originales originales, porque ya os digo, Starfire y Raven y Cyborg vinieron después, ¿vale? Con lo cual es un poco difícil decir, empezar por aquí o tal, etcétera, etcétera. Saber que principalmente ha tenido como cuatro generaciones. En realidad tres, pero vamos a decirle cuatro por el motivo que ahora después os voy a decir. Entonces esta seríamos era la primera, los años dorados de los Teen Titans con Robin, con Dick, Donna también, Wally, Starfire, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que obviamente llega un punto en el que Dick crece, se hace Nightwing, todo el mundo crece y dejan atrás los jóvenes titanes para convertirse en titanes, ¿no? Y tienen solo el Titans. Entonces pasa un follón que no me voy a poner a explicar ahora mismo porque es como guay, en el que se olvidan de eso. Entonces aparecen los Teen Titans de Tim Drake, que era el tercer Robin. Acordaros que luego se va a hacer Red Robin. Y entonces Tim empieza este grupo con Cassie Sandmar, que es otra Wonder Girl, que es la segunda Wonder Girl. Kid Flash, ¿vale? Que es ese que veis. No Bart Allen, sino Bart. Y Connor Kent, Superboy. Y luego, pues como siempre, van añadiéndose y van quitándose miembros. De hecho, está Bunker también, está Skeeter, está Solsticio, etcétera, etcétera. Hay como muchos miembros que van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, pues, como ya he dicho, por un motivo que no viene al pairo, los antiguos titanes se habían olvidado de esto y Tim se pensaba que esto era un grupo suyo, hasta que luego recuperan mágicamente la memoria y todo el mundo se acuerda. Porque... Comic Logic. Entonces, este es, digamos, como la segunda generación de los jóvenes titanes, que después va a desarrollar a otra cosa, que ahora iremos a esa otra cosa, pero primero vamos a terminar con los titanes. Porque después de uno de los eventos vino el renacimiento y entonces se recrearon los titanes, ¿vale? Entonces, después de Tim viene Damian Wayne, ¿vale? El hijo biológico de Bruce y Talia. Entonces, en este equipo realmente es un poco un rehacer del antiguo equipo del primero, ¿vale? Porque está Starfire, está el Chico Bestia, está Raven y está Kid Flash, pero no Wally, ¿vale? No es Wally. Decir que también se une a ellos Aqualad, ¿os acordáis de Jackson? Que estuvimos hablando de él cuando dimos Aquaman y todo eso, ¿vale? Pues Jackson, sus primeras andaduras en el mundo de los superhéroes los hizo con los Teen Titans de Damian. ¿Qué pasa? En cierto punto de este run de los Teen Titans, a DC se le cruzaron un poco los cables y decidió que iba a romper. De hecho, fue después del primer... Dark Knights Metal, ¿vale? El que solo metal, el que no es death metal, el primero. Y entonces hizo el Run de Glass. Vale, ¿qué pasa con el Run de Glass? Y los problemas que yo tengo con esta adaptación. Que como con muchas de las cosas que ocurrió por esa, digamos, por ese reconstrucción. Se hicieron cambios bastante drásticos. Entonces, en este nuevo equipo de los titanes va a estar otra vez Damian, pero del antiguo equipo solo se va a mantener Kid Flash. En su lugar tenemos a Red Arrow, a Emiko, ¿os acordáis? Hablamos de Emiko el otro día. A Roundhouse, a Jean y a Crash, que de Crash ya vamos a hablar ahora después un poquito. Vale. ¿Qué pasa con este run y por qué a la gente normalmente no le suele gustar? O por lo menos por lo que yo recomiendo que directamente os lo saltéis. Porque no sé por qué se les ocurrió que era buena idea que los jóvenes titanes decidiesen hacer su propia cárcel interna sin decírselo a nadie y encerrasen allí a un montón de criminales limpiándole, o sea, borrándoles la mente para que se reinsertaran en la sociedad. Pero luego no. Es que tiene tantos problemas este run. Entonces, si os apetece leer cositas de los Teen Titans, os podéis empezar por el River, podéis empezar por el Renacimiento o
yo os recomendaría más que os fueseis a los titanes de antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Si queréis empezar el death metal, realmente no os renta. Entonces, simplemente pues saber un poco cómo funcionan los jóvenes titanes. ¿Qué pasa? Que obviamente los jóvenes titanes no son el único grupo de gente joven que hay, ni mucho menos. Porque, surprise, surprise, aquí tenéis a la Joven Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Joven, Young Justice, los jóvenes heroicos, yo qué sé, que han puesto como 30.000 nombres ya. Entonces, la conocéis sobre todo por la serie, que si no recuerdo mal está en Netflix, que es una serie bastante chula, ¿vale? Y bastante guay a la hora de, por ejemplo, adentrarse en el mundo de DC. Una serie bastante amena. Tiene sus cosas, como toda la serie, pero tiene buena animación, sigue más o menos bien las cosas de los personajes, aunque muchas se las inventa. Pero no está mal. Está guay la serie, la verdad. Pero vamos a lo que nos interesa aquí, que son los cómics. Entonces, este equipo se forma a través de un intento de invasión del universo de Gemworld, ¿vale? Del mundo de las gemas. Que además está en la esfera de los dioses. ¿Os acordáis? Las esferitas, así, el mundo, tal, tal, ¿vale? Pues esta esfera proviene de la esfera de los dioses. Y es de donde está esa señora con una especie de espada mágica, que ahora hablaré de ella. Entonces, es un universo mágico, ¿vale? El típico universo mágico del que proviene este personaje, que es Ametista, ¿vale? Amatista, perdón, he dicho Ametista. Amatista. Amethyst. Y es como una especie de intento de Magical Girl por parte de DC, ¿vale? Amatista, pues eso, tiene un colgante que se transforma, tiene un caballo. Va al mundo este de las gemas, donde hay como cada parte es una gema, tal, tal. Está bastante chulo desde el punto de vista artístico. Muy bonito, la verdad. De hecho, Amatista tiene como un run ella sola. Que está bastante guay. O sea, dentro de lo que cabe. Ya os digo, es como una Magical Girl hecha para DC. Y no está mal. No funciona mal. Tiene sus cosas, pero no funciona mal. El equipo, como no, necesita un Robin, porque aquí no hay un equipo de jóvenes si no tiene un Robin. Entonces, en Netflix no lo he encontrado. Uy, pues estaba, ¿eh? Mira, míralo de todas maneras en como Young Justice o Joven Liga de la Justicia o Liga de la Justicia Joven. Es que ya digo que le cambian el nombre como cada 2x3. Pero creo recordar que estaba. A lo mejor lo han quitado, ¿eh? Todo puede ser que lo hayan quitado. Si lo han quitado es una mierda porque la verdad es que la serie estaba muy chula. De todas maneras, tenéis sitios para verla de forma un poco piratilla, pero yo no he dicho nada. Entonces, este grupo está formado por el Robin de Team Drake, ¿vale? Team Drake, digamos que deja a los titanes, porque os acordáis que muere, tal, 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 y luego regresa. Bueno, pues cuando ya ha muerto y ha regresado y ya se ha ido de parranda un rato, decide formar un nuevo equipo, ¿vale? Y se trae a su amigo Connor Kent, su bestie. Y a Bart Allen, que es Impulso. Impulso es un Flash, ¿vale? Un miembro de la familia de Flash del futuro, que viene para resolver bla, 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 una invasión, bla, bla, bla. Vamos, que se queda por aquí. También tiene como miembro a Cassie Sandsmark, que hemos hablado antes de ella, de la segunda Wonder Girl, que ya hablaremos de la Wonder Girl. Y también tiene a Teen Lantern, ¿vale? Que es esa chica que veis. Como con un trajecito verde. Ya hablaremos de las linternas verdes la semana que viene probablemente, ¿vale? O depende un poco de cómo vaya la cosa, pero probablemente la semana que viene vaya a traer los linterna verde. También tiene a Jenny. Bueno, como siempre, este grupo va cambiando un poco de miembros, ¿vale? Van entrando, van saliendo, van entrando, van saliendo. Exacto. Sí, la verdad es que hay como 40.000 Robins, entonces pues como te puedes formar un equipo con cada uno, ¿no? De hecho, ahora en el rank que está ahora de Robin se está formando otro grupo para él y yo pues di que sí, que grupos para todo, ¿vale? Como hemos mencionado antes, por ejemplo, Naomi estuvo en este grupo, ¿vale? En el Young Justice estuvo con ellos y luego finalmente pasó a la Liga de la Justicia. ¿Vale? Ayudan bastante, pues eso, a la Liga de la Justicia. Son pues un Teen Titans 2.0. ¿Vale? Pero sobre todo, yo os recomendaría esta época en la que está Tim, Connor, Cassie y Amatista. Y Bart, por supuesto.
Sí que mencionar que hay, o sea, como siempre tiene sus más y sus menos, y ahora mismo actualmente Young Justice no tiene run, o sea, ahora mismo no están con cómics, pero bueno, podéis cogeros el run que tenían antes, que está bastante bien. Vale, entonces, ¿por qué os he soltado toda esta parrafada sobre los Teen Titans y la Young Justice? Por esto. Porque al final esto es una especie de guía para que podáis empezar a través del death metal y ya empecéis a leer, a leer, a leer. Y es que si bien los Teen Titans no tienen una serie per se, sí que la tiene Teen Titans Academy. ¿Qué diréis? Ah, una academia de Teen Titans. Sí, es que ya hemos dicho, los nombres son muy descriptivos. Los nombres están para algo. Efectivamente. Nightwing, Starfire, Chico Bestia, Raven y toda esta peña deciden que es un buen momento, ya que ya son más mayores, etcétera, etcétera, montar una academia para jóvenes héroes, ¿de acuerdo? Entonces, en esta academia van a haber pe varios personajes que no los voy a ir contando porque creo que es muy chulo que los descubráis con este run, ¿vale? Pero tenéis a Raquel, ¿vale? Tenéis a Lana, que es una chica que corre con unas ayudas de estas, con zancos de estos de ayuda. Y tenemos también la aparición de Red X, ¿vale? De X roja. Entonces, este personaje que vais a ver ya en la portada realmente apareció en la serie, ¿vale? En esa serie de jóvenes titanes de los 90, 2000 que os comentaba, ¿vale? Y causó mucho furor en aquella época porque nunca se supo su identidad, ¿vale? Era un enemigo que aparecía de los Teen Titans y decía conocer a Robin, ¿no? Y parecía como que tenía sus tejemanejes ahí con Robin, pero nunca, nunca se resuelve realmente quién es. De hecho, Dick Grayson en un momento se disfraza como él para una misión, etcétera, etcétera. Se supone que este Red X no es, o sea, no es como el mismo de la serie, sino que es otra persona que ha tomado esta identidad. Pero la serie se basa mucho en quién es este Red X. De momento yo no voy a decir nada, obviamente. Pero está bastante guay. En la academia también vamos a ver a los titanes de Damian, ¿vale? Vamos a ver a está por ahí Roundhouse. Emigo no sale mucho, pero está como dando vueltas por ahí. Y también está Billy Batson, del que hablaremos a después. Y en un principio, aunque no realmente, también está Crash. ¿Quién es Crash? Que además tiene un nombre como muy chulo. O sea, quiero decirte, te llamas aplastar, a destruir. O sea, que sí, guapi. Vale. Crash fue un miembro de este última serie de los jóvenes titanes con Damien, ¿vale? Y es la hija de Lobo. Para quien no, obviamente no conocéis a Lobo, es uno de los grandes villanos del mundo de DC, ¿vale? Es un mercenario que es Zanarkandita o algo así, es que no me sale nunca el nombre de la raza. Y es el único que queda de su raza porque se los cargó a todos. Está un poco para allá el hombre. Entonces es un mercenario bastante fuerte, un criminal básicamente. Y pues nada, Crash es su hija y empezó con el equipo de Damian, pero hicieron una cosa un poco raruna, en el que pues había como una especie de triángulo amoroso entre Jean y Robin y esta chica y yo qué sé, una cosa muy rara. Entonces, cuando ya Damian se va y los Teen Titans se van para la porra, deja este grupo a manos de su hermano, de Dick Grayson, que es cuando empieza la Teen Titans Academy. ¿Qué pasa? Nada más empezar esta serie pequeñita de Crash y Lobo, que además ya os digo, es muy pequeñita, son 8 números solo, Crash dice que se larga. Crash dice, mira, esto no es para mí, me las piro, vampiro. ¿Vale? Entonces, ella está saliendo con una chica en ese momento y creo que es en el cumpleaños de su novia, recibe un mensaje de su padre diciendo que se está rehabilitando en la cárcel, que está teniendo ayuda psicológica y que quiere que vaya a visitarlo, pues, para hacer las paces, etcétera, etcétera. Obviamente, Crash no se cree
ni una puta palabra de todo esto, pero quiere ver que su padre, yo qué sé, no la está liando demasiado. Entonces así empieza un poco Crash y Lobo, que además está escrito por Mariko Tamaki, que es la misma persona que escribió Laura Dean me ha vuelto a dejar, que fue uno de los primeros cómics que reseñamos aquí en Translation Time, y que para mí personalmente es una escritora que me gusta mucho. Efectivamente, es una trampa, Laura, no te creas absolutamente nada, ¿eh? Quiero decirte, o sea, mira al padre, por favor. O sea, mira al padre. ¿Tú te crees que se te puede fiar de una persona así? Pues yo creo que no. Pero bueno, aquí ya cada uno, cada loco con su tema, como aquel que dice, yo no voy a ser aquí quien diga, cada loco con su tema. Pero sí, efectivamente, como ya he dicho, son 8 números, muy cortito, muy recomendable. Entonces, resumimos los grupos jóvenes, tenemos Teen Titans, Young Justice y ya, porque ya nos iríamos a Titans Academy. Para leer a partir del Death Metal, Teen Titans Academy, porque Young Justice no tiene. Sus personajes aparecen en otro pequeño resquicio, pero de momento no tienen su propia serie. Entonces, pues nada, Teen Titans Academy, academia sobre nuevos héroes, están los antiguos titanes, está Nightwing, está Starfire, etcétera, etcétera. Así que nada. Vale, una vez que hemos explicado ya esto, dejadme que me vaya a Shazam. Y ahora me convierto en un señor. No. Vale, os he comentado que en el Teen Titans está Billy Batson. En la academia está Billy Batson. Pero probablemente, o bueno, si conocéis a lo mejor este personaje, será sobre todo por la película que hizo DC hace relativamente poco. Digo relativamente poco, pero el otro día miré, creo que fue como hace 2 o 3 años o 5, o sea que. Pero bueno, relativamente poco. Entonces, ¿quién es Sam? ¿Quién es Billy Batson? Vale. Este personaje antiguamente se le conocía como Capitán Marvel. Pero por motivos de copyright, porque ya tenemos otra Capitana Marvel, fue renombrado como Shazam, ¿vale? El nombre de Shazam se supone, ¿vale? Aquí DC se colgó ahí un poco eso. Se supone que son como los 6 sabios inmortales, que son Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Que además todos ellos son reales supuestamente dentro de DC. Entonces, pues se supone que juntando sus nombres a Shazam y yo qué sé, cosas de DC. Entonces, como otros héroes, de hecho, cuando hablemos de la autoridad hablaremos también de Midnighter y Apolo, que me encantan. No era de DC inicialmente Shazam, bueno, Capitán Marvel, sino que se incorporó después de una de las fusiones editoriales que hizo DC. Vale, y entonces, pues al incorporarse, ya tuvo incidencia dentro del universo DC y ya pues se cambió el nombre a Shazam para no tener problemas de copyright. Entonces, ¿por qué? Porque claro, es que encima copyright con aquí la amiga la M roja, entonces pues claro, mejor no. A mí me gusta el nombre de Shazam, creo que es gracioso. Pero vamos al personaje. Billy Batson ha tenido como siempre varios orígenes, pero quedaros con que es un chico que se hace huérfano, ¿vale? Sus padres tienen un accidente y se convierte un poco en un bully, ¿vale? Es una persona poco agradable con la que estar, está muy enfadada con el mundo, también comprensible, la verdad. Hasta que es adoptado por la familia Pazke, ¿vale? Que tiene un porrón de niños adoptados. Cuando digo un porrón, digo un porrón. ¿Vale? Porque tiene como 4 o 5 niños adoptados esa familia. Porque sí. Entonces, un día, ¿no? En el instituto sale a la defensa de uno de sus hermanos. De hecho, creo que en la película también es igual. Y huyendo de ellos, se mete. No tanto. Es que Batman ya es como el más, ¿vale? O sea, Batman es ya preocupación. Tenemos Superman, que es como normal porque tiene como, bueno, tiene a Connor, tiene tal, o Flecha Verde, que tiene como dos o tres,
los Shazam, ¿vale? Los Baskets, que son como muchos, pero bueno. Y después ya está Batman, que ya es preocupante, que tiene como 8 niños ahí, ¿vale? Adoptados. Total, como es millonario, pues se la suda, ¿sabes? Pero no, no tiene tantos como Batman. La verdad es que creo que van. Pero vamos, Batman dos o tres más, ¿sabes? Dos o tres más. Entonces, cuando defiende, ¿no? A su hermano, luego tiene que ir corriendo pues para que no le peguen a él. Y huye en el metro y de repente se transporta mágicamente a la Roca de la Eternidad. ¿Os acordáis que mencionamos la Roca de la Eternidad cuando vimos el mapa de los mundos, que era un poco de donde provenía la magia, ¿no? De Shazam y de todos estos pifostis. Entonces, ahí, en la Roca de la Eternidad, conoce al mago Shazam. Que sí, se llama Mago Shazam. Y pues este señor le dice que tiene un alma pura y que se merece una oportunidad y le da sus poderes, ¿vale? Que pues sus poderes son, la verdad, bastante parecidos a Superman. Tiene super fuerza, vuelo, como electroquinesis, supongo que sería, etcétera, etcétera. Vamos, que el chaval está petado. Y además, le envejece. Porque recordemos que Billy es un niño, pues, adolescente, jovencito, empezando la adolescencia. De acuerdo, unos 15 tendría, 14, 15. Y diciendo Shazam, se convierte pues en un señor ya de veintitantos, bastante musculado, un poco en esteroides, a lo mejor. Con lo cual, mucha gente no sabía que Shazam era un niño. Mucha gente se pensaba que Shazam era un señor adulto ya, pues con sus años y con su conocimiento. De hecho, Shazam llega a entrar en la Liga de la Justicia fingiendo ser un adulto, y claro, y todo el mundo, pues, claro que sí, claro que sí. De hecho, en una de sus versiones, es un niño de 10 años, ¿vale? Es un niño de 10 años que se transforma en un señor, va a la Liga de la Justicia y dice: sí, yo soy adulto. Lo cual pues da pie a momentos muy interesantes. Pero bueno, justo cuando Shazam consigue sus poderes, ¿vale? Cuando Billy consigue sus poderes, resulta que se libera Black Adam. ¿Os acordáis de Black Adam, que hemos hablado antes de él? Vale. Black Adam fue un Shazam. ¿Vale? Tenía los poderes de Shazam, era un esclavo egipcio, pero digamos que la lió un poquito parda. ¿Vale? La lió un poquito parda, entonces el mago Shazam dijo: no, tú mejor guardadito, y entonces lo encerró. Al, digamos, conseguir sus poderes Billy, se le consigue liberar. Y entonces es cuando empieza su conflicto con Shazam porque quiere llegar a ser el máximo campeón de no sé cuánto. Vamos, que le gusta pegarse contra el niño, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, actualmente, ¿no? Pues Black Adam ya se ha calmado un poquito, ¿no? Ha dicho: esto a lo mejor lo de pegar niños no es muy recomendable. Y está comandando la ciudad de, a ver si lo pronuncio bien, Kandak. Creo que no lo pronuncia bien, no pasa nada. Que es pues eso, una ciudad que él gobierna tan tranquilamente, tan a gustito, hasta que llega la Liga de la Justicia y le dice: vente con nosotros. Y dice Black Adam: pues venga, voy a darme una vuelta. Y entonces ahora actualmente está, efectivamente, en la Liga de la Justicia. Ya no es el enemigo de Shazam. ¿Vale? En un momento dado, y esto es importante, Shazam consigue darle poder también a sus otros hermanos. Y todos son como un Shazam. De hecho, tienen como distintos colorines. Una de sus hermanas adoptivas es Mary Marvel, pero de este universo, no del otro universo. Esta ya no es su gemela. Total, que se hace como una especie de grupito de Shazames, ¿vale? Todos ahí: ¡uhu! ¡Somos Shazam! ¡Yesis! Hasta que ocurre el Death Metal. Entonces, como ya he dicho, el Death Metal conlleva muchísimos cambios dentro del mundo de la narrativa de DC. Y el cambio más relevante para Shazam es que sus hermanos pierden el poder de transformarse. Y el mago Shazam desaparece, ¿vale? El que está en la roca ahí, pues no sé, cogiendo niños para transformarlos en superhéroes, por favor, llamad a la policía, pues desaparece y Shazam empieza a tener dificultad para conectar con sus poderes, para transformarse y para poder ser un superhéroe. ¿Qué pasa?
Que a raíz de esto, él se apunta a la Academia de los Jóvenes Titanes, diciendo, pues bueno, aquí está la gente un poco experta, a ver si me ayudan a encontrar mis poderes, ¿no? Volver a conectar con mis poderes. Y así es como empieza Shazam, esta serie de Shazam, que va después del Death Metal, que va a tener solo 5 números. De hecho, creo que ya la han terminado o la van a terminar este mes. No recuerdo porque tengo un par de números que todavía no me he leído. Entonces, Billy, lo de Shazam empieza un poco en Teen Titans Academy. De hecho, esta es la portada del primer número y veis que ahí abajo menciona el Teen Titans Academy. Entonces, yo recomendaría que empezaseis con el Teen Titans Academy y en el propio cómic os va a avisar cuando tenéis que empezar a leer Shazam, ¿vale? Porque Billy aparece, se hace amigo de Dane, de uno de los personajes de Titans Academy, y deciden que es una buena idea irse al infierno a descubrir qué cojones le pasa a Shazam. No me preguntéis por qué pensaron que era una buena idea. No lo sé. ¿Vale? Entonces, a partir de esto va a empezar Shazam. Y son ya os digo, 5 numeritos. Sí, son adolescentes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Está muy bien porque además en Young Justice. Creo que es en Young Justice. Sí, en Young Justice recuperaron el Shazam que tenía 10 años. Entonces aparece Shazam con 10. O sea, que es un niño de 10 años que se transforma en Shazam. Y es una fantasía eso, la verdad. Con respecto a Shazam y con respecto la versión más mágica de DC, con esto me quiero referir a John Constantine, Zatanna, etcétera, etcétera. No voy a hablar mucho de ese pifostio porque creo que es como una especie de cosa paralela a DC. Que si te quieres meter, te metes, si no, no hace falta. Pero sí que es verdad que DC sobrevive como en dos líneas, que es la realista y la mágica. Entonces, dentro de la realista, dentro de que hay superhéroe, existe un plano mágico que normalmente no suele tocar a los otros personajes y que normalmente se centra en ciertos personajes, como por ejemplo puede ser Shazam, ¿vale? Wonder Woman también está muy ligada a todas las cosas mágicas. Batman, por ejemplo, no, casi no. Superman tampoco mucho. Zatanna mucho. Y por ejemplo, John Constantine, que como ya he dicho, a mí me gusta bastante. Si queréis un poco más sobre esa parte mágica y tal, ya haré un día un directo hablando de eso. Pero por lo general lo estoy dejando muy aparte. Lo estoy dejando muy aparte porque creo que ahora mismo os interesa más la chicha. La chicha. Y sí que es verdad que la parte más mágica de DC es más. ¿Cómo decirlo? Más pesada. No en el sentido de trama de tal, sino que es más intensa, ¿vale? Tiene muchísimas reglas, muchísimos personajes. De hecho, si me dejáis un momentito que mueva. A ver cómo se mueve esto. Vale. Que mueva para la Justice League Dark. ¿Dónde está la Justice League Dark? Aquí, vale. De hecho, si veis ese personaje que veis al fondo. Es fucking Merlín el cantador. Con eso quiero decir, esta parte de DC, yo de momento no la voy a tocar mucho. Ya, un día si queréis os explico sobre todo por Zatanna, porque la verdad es que Zatanna es un personaje muy chulo y Constantine también, pero a mí me tira más Zatanna y por ejemplo el Doctor Destino es muy importante que lo sepáis porque tiene cierta relevancia. Pero prefiero no meterme en camisa de once varas. Entonces, con eso dicho, ¿vale? Yo creo que ya os he dado el palo bastante hoy. Y creo que ha quedado todo medianamente clarito. Entonces, hacemos un repasito de cosas que deberíais leer. Justice League, ¿vale? La Liga de la Justicia, como queráis decirle, ¿vale? Número 59, que tendrá ya. La Liga de la Justicia Oscura. La Liga de la Justicia Encarnada.
el número uno, ¿vale? Es un solo run. De jóvenes titanes os vais a ir directamente a la academia. Academia de jóvenes titanes. Lo mismo, número uno. Crash y Lobo, os lo recomiendo muchísimo. Y Shazam. ¿De acuerdo? Para la semana que viene, los Green Lantern, ¿vale? Los Linterna Verde. Creo que me va a dar tiempo, sí. Y meteré. A lo mejor meto también a las Wonder Girls porque las estoy puseando mucho porque quería empezar con Wonder Woman a ser una figura tan importante. Pero es que estoy venga tirando a las Wonder Girls y todavía no he hablado de ellas. Y jope, están muy chulas. Sobre todo ahora con Yara y todo eso. Entonces, para la semana que viene, Green Lanterns, Linternas Verdes y Wonder Girls. De los Green Lanterns voy a intentar pararme lo mínimo posible porque los Green Lanterns es un universo súper grande y quiero daros una idea de todos. Entonces voy a coger muy poquito de cada uno para que tengáis un poco una vista general. ¿Vale? El viernes nos vemos para leyendo Webtoons y este sábado vamos a tener un directo especial con Otakuyen en el que vamos a hablar de Death Note y de las adaptaciones a la gran pantalla, ¿vale? ¿Qué consideramos una buena adaptación? ¿Qué no consideramos una buena adaptación? ¿Por qué Netflix no da ni palo con las adaptaciones y Prime sí? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con esto y un bizcochito, señores, yo me marcho. Espero que tengáis muy buen día, muy buena noche, muy buen lo que sea donde estéis. Y nos vemos la semana que viene con más de Separagamis.